Amigo Efraín Salazar, hoy nomás. Todo comenzó con un... Hasta ahí. ¿Qué onda, mis amigos de PocaM? ¿Cómo estamos? Una vez más aquí ya apareciendo en las redes sociales después de casi 2 meses sin estar activo. Mucho trabajo, gracias a Dios, aquí con nuestra mascarita, como siempre, tratando de protegernos, tratando de estar con Susana a distancia. Y por supuesto, hoy vamos a hacer un arreglo musical, pero esta vez vamos a estar acompañados aquí en el estudio de grabación por nuestro amigo Baldo, Baldo Bravo. Y aquí está mi compa Baldo. ¿Qué tal, Baldo? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Efren? ¿Cómo te va? Pues bien, ir aquí, vamos a hacer un arreglito que nos trajiste ahorita. Claro que sí. Usualmente los hago, pues, casi siempre los arreglos musicales me los envían por internet y los hago, pero esta vez aquí Baldo va a estarme ayudando a producir su propia canción. Sí, venimos aquí a visitarlo para ver si es cierto que él es el que hace los arreglos musicales. No sé qué. Sí, porque hay rumores que dicen que yo no los hago. No, bueno, hoy nos va a ayudar Baldo, vamos a hacer una canción de él. Ahorita hicimos la guía musical. Claro. Vamos a, pues de lo que es de todo a todo, vamos a hacer la canción. Aquí tenemos la idea más o menos, un pedacito. Pedacito nomás, vamos a hacerla desde abajo la canción, pedacitos, van a ver más o menos cómo se va construyendo la canción. Así es que Baldo ahora va a ser mi camarógrafo, mi ingeniero, en cuestión porque voy a grabar la batería y me va a ayudar en hacer varios aquí movimientos en la computadora. Y por supuesto, pues aquí unas palabras, Baldo. Pues claro que sí, con mucho gusto aquí vamos a ser tu asistente en lo que tú nos pidas. Y pues vamos a darle. Vamos a darle. Vamos a hacer más que nada nomás la idea, como yo más que nada empiezo a cuadrar mi canción. Muchos me lo han pedido en YouTube, me han pedido pues este tipo de información, cómo hago mis arreglos. Muchos arreglistas tienen su forma de hacer su arreglo musical. Hay unos que son muy rápidos, hay unos que tardan más, y yo estoy en los que tardan un poquito más en hacer un arreglo, que le pienso un poquito más. Me gusta estar configurando pues las ideas. Como les digo, esto es mi forma de trabajo. No quiere decir que esto es lo correcto, sino que me adapto a mi forma de trabajar en este tipo de arreglos. Cuando son arreglos musicales, esta es mi forma ya de trabajar, ¿no? Me imagino que algunos también lo hacen de esta manera. Entonces yo empiezo por hacer la melodía con la boca para tener la cuadratura de la canción. Entonces le pongo mute. Bueno, vamos a hacer la guía. Voy a agarrar el tono. Bueno, ya tenemos la base fundada. Vamos a grabar la batería ahorita de estos temas. Son dos temas de Baldo Bravo. En esta ocasión me está echando la mano. Saludos. Por supuesto, nuestra sana distancia, porque ahorita está muy duro este rollo, ¿no? De esa onda, pues. Y pues, tratamos de cuidarnos lo más posible, así es que ahí tenemos nuestro gel. Bueno, vamos a grabar la batería, a ver qué procede ya después de aquí. Siguen ya los demás arreglos. Primero la base fundamental de la batería. Pues vamos a grabar la batería. Aquí tengo la batería de este lado. El lado cero que tenemos. Y desde aquí vamos a empezar a grabar la batería, así es que... Pues, ¿le grabamos, Baldo, o qué rollo? ¡Vámonos! Bueno, ya tenemos a Efren en la batería, le está metiendo la batería al primer arreglo musical. Se lo pueden observar desde aquí. Su batería tiene un sonido muy, muy bonito. Le da buen sabor a todas las canciones.
Making Music. Making Music, ya casi terminamos este tema. Ahí va. Ya tenemos ahí un ratito echándole los kilos. Ahorita nomás estamos poniendo las guitarras, luego vienen por ahí unos pianitos ahí que vayan adornando. Y tal vez unos violincitos ahí. Seguimos. Ya casi está terminada esta rolita, no me va a faltar la bozarrón de Baldo Bravo. Es todo, y vamos a ensayar. Pues ya una mezcladita y va a quedar este otro éxito por ahí de Baldo Bravo. Ya dijo. Pues estuvimos ahorita pues trabajando básicamente todo el día en los arreglos musicales para Baldo, que ahí está atrás la cámara. Así es, aquí seguimos. Son segmentos poquitos ahí que les pusimos para que checaran más o menos el día de trabajo que estamos ahí, que hacemos aquí en el estudio. Una probadita aquí nomás al principio de voladita para que vayan dándose un... Para que se unen idea, ¿verdad? Una idea. De los arreglos que hace aquí mi amigo Efraín Salazar. Bueno, más. Todo comenzó con un... Porque luego ahí, se quema. Que no la piratean y después la van a cargar allá los top artistas y pues no se vale. Pues ahí está más o menos, ahí estuvieron viendo el proceso, grabamos batería, grabamos teclados, guitarras, pues en fin, todo lo que conforma un arreglo musical. Así es que suscríbanse a mi canal, ya sé que no he subido muchos videos, pero hemos estado trabajando, gracias a Dios, hemos tenido mucha chamba. Y pues gracias a Baldo también que nos trae mucho trabajo. Claro que sí. Y pues estamos aquí para la orden. Los que quieran arreglos musicales, ahí en la descripción está mi teléfono, mi WhatsApp, para que me manden un mensaje y ahí vemos la forma de poder trabajar. ¿Sale? Saludos, suscríbanse, den like a este video, compártanlo con sus camaradas, comenten qué les parece. Y pues like así. Arreglos de Poca M. Nos vemos en la próxima. Como siempre les digo, éxito para todos ustedes. Nos vemos en el próximo video. Bye.